Jak ti udat? Kent Jadi dinamit. otak ini niat. Naha 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 nutukai Hector Cárcamo naha ni Umachtiani Nawat naha ni nemi Tik Lethbridge Alberta Ipal Canadá. Wana sinechilwi gen mutukai. Naha nutukai Genaro Ramírez Vázquez Ipal de Changuzapan. Gatka y tú hay mucha panga. Han muina Santo Domingo y Pal Guzmán. Ah, nemiyek. Naha suxul ni paki taha tiweli tinemi tuwan. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de la lección 3 y 4 del libro. Vamos a ver aquí la página. Sí, vamos a repasar la lección 3 y 4 del libro del doctor Alan R. King, que se llama Timumachtican. Es un curso de lengua náhuatl para principiantes adultos. Y tenemos la gran suerte de tener a Tajsin Genaro Ramírez Vázquez, que nos va a ayudar a repasar las lecciones. Y aquí vamos a pasar ahora. Vamos a buscar las lecciones que nos toca este día. Vamos a hacer la lección 3 y la 4. Sí, dentro de un momento la voy a buscar aquí. Sí, la lección 3 se llama Ini Netamachtiani. Ini Netamachtiani. Yo ni tuve. Sí. Así, aquí estamos. Y la vamos a hacer la primera parte de la lección, y lo que vamos a hacer es que yo voy a decir primero la frase y luego le vamos a pedir a Tajsin Genaro que por favor la repita para que podamos escuchar cómo lo dice un náhuatl hablante. Bueno, vamos a comenzar. Ini netamachtiani. Ini netamachtiani. Itukai Cecilia. Itukai Cecilia. Cecilia C. Tamachtiani. Cecilia C. Tamachtiani. Yaha C. Siwat. Yaha C. Siwat. Fernando C. Tamachtiani Nusan. Fernando C. Tamachtiani Nusan. Yaha C. Tagat. Yaha C. Tagat. Ini se pilsing. Ini se pilsing. Wang ini. Wang ini. Ini se siwa pilsing. Ini se siwa pilsing. Bueno, ahora lo vamos a decir otra vez, y esta vez, después que usted lo diga en náhuatl, yo voy a dar la traducción al castellano. Bueno, comenzamos otra vez, ok. Voy a decirlo y usted lo repite, por favor. Ini, ini ne tamachtiani. Ini ne tamachtiani. Esta es la profesora. Itukai Cecilia. Itukai Cecilia. Se llama Cecilia. Cecilia C. Tamachtiani. Cecilia C. Tamachtiani. Yaha se siwat. Yaha se siwat. Ella es una mujer. Fernando se tamachtiani nusan. Fernando se tamachtiani nusan. Fernando es un profesor también. Yaha se takat. Yaha se takat. Tal vez podemos hacer una pequeña explicación aquí, que en Santo Domingo de Guzmán y quizás en la mayoría de los pueblos, la K, ¿verdad?, se pronuncia así, Tagat, pero hay otras partes en las regiones altas de la variante del náhuatl que la K se pronuncia más fuerte como K, por eso se puede decir también Tagat, y oímos que Tajsin Genaro dice Tagat, ¿verdad? Bueno, ahora la otra frase que sigue es Ini se pilsing.
Este es un muchachito. Y aquí podemos, agregar otra nota también, que por lo general las palabras en náhuatl se acentúan en la penúltima sílaba, por ejemplo, tacat o tagat, pero aquí en esta palabra pilsin, ¿puede pronunciarla por favor, don Genaro? Pilsin. Sí, pilsin. Podemos ver que esta se acentúa en la última sílaba, en la sílaba sin. Es una excepción que ocurre común. Sí, es una palabra que se escucha mucho con la otra también, como con la otra, para usar el diminutivo chin. Como por ejemplo su canción, ¿verdad? Que se llama Huitzapanchin, ¿verdad? Huitzapanchin. Sí, Huitzapanchin. Okay. Bueno, la siguiente frase es Juan Ini. Y otra cosa que podemos ver, que el demostrativo aquí, Ini, carece de género en náhuatl. Se puede usar tanto para decir esta o para decir este, ¿verdad? En este caso es de... Esta, esto... Así. Sí, muy bien. Entonces, la última frase es Ini se siwa pilsin. Ini se siwa pilsin. Esta es una muchachita. Es una niña. Muy, sí, muy bien. Bueno, el vocabulario nuevo que hemos encontrado en esta lección son las siguientes palabras. Vamos a decirlas con don Genaro. Nusan. Nusan. También. Pilsin. Pilsin. Muchachito. C1. Sí, sí. ¿Quiere decir el número uno o también puede ser el para decir un, una o uno? Porque se puede la otra decir, palabra nueva. La palabra nueva se puede, vaya, el número se puede convertir también en objeto. Un hombre, una sí. Mujer, un niño. Muy bien. Ahora la otra palabra nueva que hemos encontrado en esta lección es la palabra Siwapilsin. Siwapilsin, joven. Sí, muchachita. Y la otra palabra relacionada, Siwat. Siwat. Siwat, quiere decir mujer, ¿verdad? Y también Takat. Quiere decir hombre. Eso le ocupo a la gente, Takat. Sí. Bueno, una nota que encontramos aquí en la lección 3 es algo muy interesante del náhuatl, que el verbo ser se omite en náhuatl y se da por entendido, ¿verdad? Por ejemplo, en la frase Ini ne tamachtiani. Ini ne tamachtiani. Ahí se sobreentiende, ¿verdad? Que quiere decir este es el profesor. Igual como la frase Ini se tagat. Ini se tagat. También ahí se sobreentiende el verbo ser. Este es un hombre. O sea que la sílaba es no existe. Sí, no existe en náhuatl. La otra palabra, la otra expresión que podemos practicar es Yaha se siwa pilsin. ¿Cómo? Yaha se siwa pilsin. Llama. Sí. Yaha se siwa pilsin. Ella es una niña. Muy bien. Y Tukai Cecilia. Y Tukai Cecilia.
Su nombre es Cecilia. Podemos ver que no se necesita el verbo ser ahí. Bueno, aquí hacemos otro repaso acerca de los artículos que ya hemos encontrado. Y ya conocemos el artículo definido ne, que se refiere a él, la, los, las. ¿Puede repetir usted, don Genaro, el artículo definido ne? Ne. 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 ¿Sí? Quiere decir él, él, ella, proveer. Puede ser también el plural, ¿no? De los, las, la. Ajá, ajá. Puede, sí, porque como que ahí se ha tomado la letra vocal en primer lugar. Y donde dice ne, ne, él, ella, ellos. Sí. Y ah, no, luego, creo que ellos y el otro artículo que hemos encontrado en esta lección es el artículo indefinido C, que se refiere, ¿verdad?, a un y una. Pronúncielo C. C. Muy bien, ya conocemos ahora los dos artículos, el definido ne y el indefinido C. Por ejemplo, si queremos decir el profesor, ¿cómo diría usted, don Genaro? El profesor. Neta Machiani. Y si queremos decir un profesor. Lo mismo, Zeta Machiani. Sí, Zeta Machiani, con el artículo indefinido. Y por supuesto, C también es el número uno. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la lección. Y vamos a repasar las frases y vocabulario que tenemos que aprender aquí. Bueno, comenzamos. Ini se tamal. Ini se tamal. Ini se elut. Ini se elut. Uni se aguacat. Uni se aguacat. Ah, debía de haberlo dicho con entonación porque era una pregunta. Uni se aguacat. Sí, uni se aguacat. Uni se aguacat. Sí, tenemos que hacerlo como una pregunta. Si quiere hacerlo como una pregunta, ¿cómo lo haría? Bueno, si usted me pregunta, uni, si usted me está uni, entonces le digo, uni se aguacat. Ajá. Entonces la respuesta sería, si le pregunto, ¿únice aguacat? Y la respuesta... Solo repito y digo, ¿únice aguacat? Ahora sí, sí contesto, ya es cambiado, como le dije. Tai, usted me dice, ¿tai uni? ¿Qué es esto? ¿Únice aguacat? Sí, entonces la respuesta que sigue aquí es, ¿íni se aguacat? Sí. ¿Puede repetirlo, por favor? Ini se. Ini se elut. Que okay, ahorita estamos en el aguacate. Ah, perdón. Todavía no hemos pasado ahí. Estamos. Okay. Vamos a comenzar. Ini se aguacat. Ini se aguacat. Uni se tumat. Uni se tumat. Te. Uni se chil. Te. Uni se chil. Tai ini. Tai ini. Uni se pula. Uni se pula. Bien. Ahora vamos a repasarlo otra vez y esta vez vamos a dar la traducción al castellano. Okay. Ini se tamal. Ini se tamal. Díganos usted qué es en castellano lo que diga después. Es, vaya, como dijimos, uni se tamal. ¿Así? O ini. Ini se tamal. Sí. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Esto
Es una tortilla. Unice elut. Unice elut. En Castilla dice, este es un elote. Uni, pero uni sería más bien eso, ¿no? Porque está un poco más lejos. Unice elut. Eso es un elote. Luego, unice aguacat. Unice aguacate. ¿Eso es un aguacate? Eso es un aguacate. Y la respuesta era E. Inice aguacate. Porque la E quiere decir sí. 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 ¿Puede repetirlo? E. Inice aguacate. Inice aguacate. Sí, esto es un aguacate. Unice tumat. Unice tumat. Eso es un tomate. Te. Eso es un tomate. Te. Unice chil. Te. Unice chil. No, eso es un chile. Sí. Tai ini. Tai ini. ¿Qué es esto? Unicepula. Unicepula. Eso es un plátano. Bueno, el vocabulario que debemos aprendernos para esta segunda parte de la lección 3 es el siguiente. Aguacate. 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 Chil. Chil. E. E. Sí. Elut. Elut. Elote. Pula. Pula. Plátano. Tamal. Tamal. Tortilla. Tai. ¿Qué? Tai. ¿Qué? Té. Té, no. Tumat. Tomate. Tomate. Tumat. Uni. ¿Cómo? Sí, eso. Tumat. Tumat. Tomate, ¿no? Ajá. Y la última, uni. Uni. Ese. Ya, uni quiere decir ese, esa o eso. Aquí lo voy leyendo yo de la lección. Ajá. Y esos, acabamos de repasar los demostrativos. Y ahora ya sabemos los dos demostrativos básicos que se usan en Nahua, que son INI. ¿Puede repetirlo? INI. 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 Sí, quiere decir este, esta o esto. Y luego UNI. 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 Ese es el otro demostrativo que quiere decir ese o aquel, esa o aquella, eso o aquello. Podemos ver que el náhuatl es bien conciso. Con un solo demostrativo se puede usar para implicar varias cosas. Y también el INI, dice aquí una nota en la lección de Alan, dice sirve para hablar de lo que está aquí y UNI para lo que está allá. Bueno. Ahora otra cosa muy importante y básico en el náhuatl que sigue en esta lección es cómo decir sí y no para contestar una pregunta que pide un sí o un no, como por ejemplo, uni se aguacat. ¿Cómo podría? Uni se aguacat. Ajá, ¿y cómo podría responderse, digamos, si es que sí? Kia. Podría decir kia. Kia es una kia, unice aguacat. Y también hay otras maneras, ¿verdad? Sí. ¿De qué otra manera puede decir sí? Solo kia y uni. Puede decir también o eje. Eje. Y que unen así.
Sí, CUNY también así. ¿Y cuál es la manera más común que usan en Santo Domingo de Guzmán para decir sí? Si estamos hablando y usted quiere decir sí Estamos hablando rápidamente. de hablar la palabra piso, de aquí. Ah, ya, aquí. Ah, Quilla. tequila. Tequilla. Que quiere decir verdad, ¿verdad? Verdad, sí. Ya Ah, puedo. muy bien. Pero es más común decir nada más o quilla. Bueno, Se depende. pueden. Sí, porque depende, ahí como sea el proceso. Sí. Bueno, le voy a preguntar a usted una pregunta y usted Dígame. me responde si sí o no. Dígame. Tahati Naja Tamastiluya. Ah, Nemi Yek. Tahatikmati Cecilia de Méndez. Aquí en mis mates. Ah, Iba ya TikTok, mi agema en su ¿no? Taha Tikishmati. Mis mates. Es otra cosa que es interesante del náhuatl que se puede notar que usted acaba de hacer es que a veces en lugar de decir o quilla responden repitiendo el verbo como usted acaba de. Yo le pregunté Taha Tikishmati Cecilia de Méndez y usted cómo me respondió. Nada que enigmático. Naja kia ni kishmati. Sí, a veces las personas dicen así, ¿verdad? Naja ni kishmati. Quiere decir, yo sí lo conozco. Sí, lo conozco, muy bien. Muy Ahora, ¿cómo decir no? ¿Cómo dice usted más comúnmente no en náhuatl? vaya, solamente nada te es un mismático. Pero Y ahí no. hay otras maneras de decir no también, ¿verdad? Díganos cuáles son todas las maneras que usted conoce para decir no. Solo vaya, por ejemplo, como dije, teso está la palabra correcta, pero Sí. como en agua se puede cortar, solo es te. Te. También se puede decir té, ¿verdad? Y Ajá. también en otras partes quizás dicen inte, ¿verdad? Bueno, tal vez sería en otra parte, en otro pueblo, porque aquí esa gente no se usa. En Santo Domingo solamente dicen té o teso. Te o teso. Ah, Ah, bueno. te sufrío, te sufría. Ah, te. Ah, muy bien. Pero entonces hay otras partes de El Salvador que también usan inte. Es que los que trajeron el INTE son los mexicanos. Perdón. Los mexicanos trajeron el INTE. Ah, sí. Bueno. Porque se acuerda Yo que aquí en El pensé, Salvador. no, y en Cuisnahuatl, ¿cómo dicen? Es que yo casi con ella no he tenido conversación, que sí sé que hay nahuatlantes, pero nunca he platicado con ella. Ah, nunca he platicado con nahuatlantes en Solo Cuisnahuatl. con un viejito que se llamaba Guadalupe, ya murió. Ah, Guadalupe, yo vi la foto de él en el Facebook. Ajá. Él era de Cuisnahuatl. Sí. Ah, bueno. Éramos amigos, pero ya murió. Sí. Es lástima Ay. que ya se murió, ¿verdad? Pues, Y usted hablaba en náhuatl con él. sí, con Ah, él muy sí, bien. íbamos a congresos también, Sí. congresos lingüísticos, porque yo fui a cuatro congresos lingüísticos, a los cuatro fue que con cultura me asignó una casa de cultura para poder trabajar. Ah, bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la lección. Diga. Aquí hay una, dice, aquí hay unas notas sobre la pronunciación. Y es una cosa que comentábamos anteriormente acerca de la acentuación regular en náhuatl es en la penúltima sílaba, como por ejemplo, digamos estas tres palabras aquí rápido. Nusan, Takat, Siwat. Pero Nusan está en la U. Sí. Nusan. Tágate está en la Lo voy a hacer grande la letra para que lo puedan ver aquí. Mira, aquí está Nusan, Takat y Siwat. Siwat.
Siwat, como que está en la penúltima Siwat, Siwat, sí, en la I. en la I, sí, perdón, Sí, en aquí lo podemos ver en la... No sé si lo la puede ver usted ahí en la pantalla. No, aquí no lo veo. Ah, es que no lo he puesto yo aquí. Voy a poner aquí ahora. Ahora sí lo puede ver. Sí, pero no lo puedo leer porque como mi Está vista muy está bastante, chiquito. o sea que mis ojos ya no ven bien. Está bien. Claro. Sí. Aquí lo voy a leer yo. Entonces, si Siwat está en la penúltima sílaba en la I. Pero decíamos que los sufijos diminutivos sin y chin traen el acento en la última sílaba, como pilsin. Siwa pilsin. Son una excepción, ¿verdad? Y vemos también la variante de la partícula negativa inte. Ajá, se acentúa en el T. Yo lo estaba diciendo INTE. Debe ser INTE. Sí, o sea que para mí ese in no me da, como que no me amplia las palabras, solo conjuro T. Ah, sí. Bueno, lo más fácil es decir T, ¿verdad? Bueno, ahora otro sonido que vamos a repasar es la letra que tiene la T y la Z. Aquí lo podemos ver, la ts. En náhuatl suena como ts. Por ejemplo, en pilsin, siwa pilsin. Dígalo usted. Pilsin. En la palabra Ajá. Sacua Ese es un sonido que no hay, que no existe en castellano, ¿verdad? también. No. Sacua, Es como un TS. silbidito. Es un TZ, yo lo escribía con TS. Porque Ah, decía sí, a Sa. veces lo escriben con TS, sí. Y es como un silbido, ¿verdad? Sacua. Sa. Exacto, como que uno muerde los dientes y dice Ah, sí, muy bien. Ok, aquí hay otra nota que dice que en algunos sitios tai se pronuncia y puede escribirse tei, pero en Quisnahua dicen se dice ta. ¿Cómo dicen en ustedes? ¿Tai o tei? tal, Tai. Ah, bueno. tal, por ejemplo, tal uno, Tayuni. tal Tichihua. Taitikua. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro pequeño repaso aquí, un pequeño diálogo para repasar lo que estamos estudiando. Quiero ver si se mira en esta pantalla. Ah, sí. Vamos a repasar estas frases. Yectunal. Niaguatel. Niaguatel. Ah, sí, Niaguatel. No es Niaguatel, Niaguatel. ¿Quién tiene mi? ¿Quién tiene mi? Naha ni ne mi yek. ¿Wantaja? ¿Quién mutukai? No tuve Genaro Ramírez Vázquez. Para mi taller Samuel, Naha no tukai Héctor. Juan Yaha. Ken itukai Catruel. Digamos que se llama Cecilia y yo le pregunto a que hay una muchacha a la par suya que se llama Cecilia y yo le pregunto, ¿Gen itukai Yaha? Ya y tú y Cecilia. Ah, Nemiyek, Yaha Ituga y Cecilia. Muy bien, ya terminamos la lección 3. ¿Qué le parece si hacemos la lección 4? Es que haga tiempo. ¿No se ha cansado todavía? Pues de pronto, ¿no? Tesu, tesu. Se me olvidó cómo decir cansado. Tisutawa.
¿Cómo así? Tajateso. Tajateso, Taja tihueli tichiwa ne lección nawi. Bueno, entonces hagámosla. Aquí en esta lección que se llama Tai Tikneki, vamos a aprender a usar los números, las formas plurales, cómo pedir cosas y una cosa muy importante, cómo comprar comida. Bueno, entrémosle en la primera parte. Vamos a hacer lo mismo. Yo le digo primero la frase y usted la repite. Tai tikneki. Shinechmaka se aguacat. Shinechmaka se pula nusan. Tikneki et. Te. Sema pula wan awakat. Semaya puwal guanaguaga. Tikneki tamal. Tikneguitamal. Eje. Eje. Keski. Tikneki Tikneguiey. Te. Semaya ume tamal. Te. Semaya umetamal. Muy bien, ahora lo vamos a hacer otra vez y vamos a dar la traducción al castellano. Tai Tikneki. ¿Qué quiere usted? Shinechmaga se aguacat. Dame un aguacate. Shinechmaga se pula nusan. Dame un plátano también. Tikneki et. ¿Quieres frijoles? Te. No. Sema pula wan awakat. Solo plátano y aguacate. Aquí podemos ver una pequeña diferencia que en la lección decimos sema, pero me parece que en Santo Domingo de Guzmán, y eso es algo que confirmé con Paula el otro día también, no usan la abreviación SEMA, dicen nada más SEMAYA. Así es, ¿verdad? SEMAYA, SEMAYA PULA WAN AWAKAT. Solo plátano y aguacate. ¿Tikneki tamal? ¿Quieres tortillas? ¿Quieres tortillas? Eje. Eje. Sí. ¿Keski? ¿Tikneki yei? Tikneguitamal. ¿Cuántas? ¿Quieres tres? Te. Semaya ume tamal. No, solamente dos tortillas. Yek. Bien. Bueno, vamos a repasar rápidamente el vocabulario nuevo que hemos encontrado en esta parte. Et. ¿Cómo? Et. Es Frijol. Keski. ¿Cuánto? Semaya. Semaya Solo, solamente. Shinechmaka. tienes manga Dame. dame Tikneki. tiknegi ¿Quieres? Ume. ume Dos. Yei. yay Tres. Bueno, ya aprendimos los primeros tres números, ¿verdad? Que son se, ume, yei. ¿Puede repetirlos, por favor, don Genaro? Se, ume. Muy bien. Poquito a poco vamos aprendiendo los números. Y aquí dice la nota que los numerales se ponen delante del sustantivo. O sea, para decir un aguacate, ¿cómo se dice un aguacate, don Genaro? se aguanta Dos tortillas. un metamal Tres plátanos. y pula Y el numeral también puede usarse sin sustantivo. Por ejemplo, si queremos decir, ¿quieres tres? y Dame uno. tiene chumaga fe
Y la palabra keski quiere decir cuántos, se ¿Cuánto? usa de la misma forma, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas tortillas? ¿Cuántos? Muy bien. Y si nada más quiero decir, ¿cuántos? Muy bien, Geski. Y la palabra semá o semaya solo se usa así, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero. Ajá, semaya, solamente uno. Solamente eso. Solamente eso. Se maya uni. Ajá. Bueno, vamos a hacer ahora el repaso. Vamos a hacernos unas preguntas y usted y yo podemos practicar. Y las preguntas van a ser del tipo pregunta cerrada, que es sí o no, y podemos nosotros inventar nuestras propias preguntas, sean afirmativas o negativas. Por ejemplo, digamos que a la par suya hay un alumno y yo le pregunto, estamos los dos cerca y le pregunto que está en medio de nosotros. ¿Ini netamachtiani? Y vive Tamaciani. Y respóndame usted si es o Este es no. profesor. Este es el profesor. Y no, es un estudiante. Dígame que es un estudiante mejor. Yaja Tamaciani. Muy bien. Bueno, la segunda parte de esta lección vamos a aprender lo siguiente. Y comenzamos igualmente, yo lo digo primero y don Genaro lo va a repetir. Taitikneki. Nikneki ahawakat. Ahawagat. Puhpula wantuhtumat. Tumat. Keskitikneki. Gesquitiknegi. Yei awakat Yei aguagat. nawi pula Naumipula wang makwil Wang Makwil nusan ehelut Tumat. Tikinegi te tikneki Ehelut. Tetikneki. Tetikneki. Semaya tuhtumat. Se maya tustumat Ahawakat. ahawagat Ah, ahawakat. ahawagat Wan puhpula. guampufula. Parece que yo necesito practicar cómo decir el plural de aguacates. Ahawakat. ahawagat O sea, lleva el acento en la penúltima sílaba siempre, ¿verdad? Ahawakat. Ahawakat. Bueno, vamos a dar la traducción ahora de la frase que acabamos de aprender. Y me imagino que ya dieron cuenta de los alumnos que estamos estudiando la forma plural por reduplicación. Taitikneki. ¿Qué quieres? Nikneki ahawakat. Quiero aguacates. ¿Quieres Puhpula aguacate? Pula, wantuhtumat. guantumat. Plátanos y tomates. ¿Keski Gesi tikneki. ¿Cuántos quieres? Yei aguacat. Yeah, Tres aguacates. Nawi pula. Nawipula. Cuatro plátanos. Wang makwil tumat. Guanmaquil Tikneki, vamos a decirlo en español.
Nahuipula era cuatro plátanos, Huanmacuil Tumat era cinco tomates, Tikneki Nusan Ejelut, Tikneki Nusan Ejelut. ¿Quieres también elotes? ¿Quieres también elotes? Té. No. Té Tikneki Ixchil. Ajá, té o tesu, sí. Té o tesu. Muy bien. Es dos maneras de decir no. Té o tesu. Y probablemente en otros pueblos pueden decir también inté. Y creo que también hasta intesu. Es que té es palabra cortada de tesu. Sí. Muy bien. Muchas gracias por aclararnos eso. Ahora la otra frase es... Té tikneki chichil. Té tikneki chichil. ¿No querés chiles? Té nikneki. Té nikneki. No quiero. No quiero. Semaya tuhtumat. Semaya tuhtumat. Solamente tomates. Solamente ahahuacat. Tomates. Ahahuacat. Ahahuacat. Aguacates. Aguacates. Juan pujpula. Juan pujpula. Y plátanos. Y plátanos. Muy bien. Ya me está dando hambre tanto hablar de comida. Bueno. Aquí está el vocabulario, mire. Vamos a repasarlo una última vez, porque estamos hablando del el plural reduplicado. Ahahuacat. Ahahuacat. Chichil. Chichil. Chiles. O yo le voy a decir en castellano y usted lo dice en náhuatl mejor. Aguacates. Lo único que yo no... Vaya. Aguacates. Usted lo dice en español y yo lo digo en náhuatl porque la sí. Letra no lo veo. Bueno, aguacates. Aguacates. Chiles. Chil. Elotes. Elotes. Cinco. Macri. Cuatro. Nahui. Quiero. Niknegi. Plátanos. Pula. Plátanos en plural. Varios plátanos. Pula. Ajá, pula. Y tomates. Tomate. Varios tomates. Tuhtumat. Muy bien, tuhtumat. Bueno, aquí vemos la nota acerca del plural reduplicado y vamos a ir directamente a los ejemplos. Por ejemplo, si hay un aguacate y queremos varios aguacates, ¿cómo se dice? Ejemplo, si usted quiere varios y hay uno, dice Nahanignegi Miyak Ahahuagat. Ajá, Ahahuagat. ¿Y cuál es? Nahanignegi Miyak Ahahuagat. Nahanignegi Miyak Ahahuagat. La palabra Miyak ahí quiere decir varios, ¿verdad? O muchos. Varios, okay. Bastante. Bueno, ahora dígame. Dígame el plural de la palabra Elut. Elut. No se pronuncia muy fuerte la J, entonces. Casi no. Dígalo. Porque la E está pronunciando. Ah, dígalo. Dígalo otra vez. Ejelut. Ah, o sea, la J está algo como atrás en la garganta, no muy fuerte. Ejelut. Bueno. Ejelut. Ok, y el plural para hoja, iswat, ¿cuál es? Ihiswat. Muy bien. Aquí vemos una nota que dice, cuando el sustantivo comienza con una consonante, se repite la consonante y la vocal y también se intercala la J. Como por ejemplo, digamos que, ¿cuál es el plural para tamal? Nagatamal.
Ah, no, no, para dos tamales, digamos. Un tamal sería tamal, o, quiero decir tortilla, perdón. Ah, tortilla. Se Tamal. tamal, come tamal, y el tamal. Es que Y. ahí como que en el número va lo plural. Ah, pero puede decir también tajtamal, ¿verdad? Ah, sí. Pero como cuando usted dice yay, está diciendo como que está plurizado, ya no es una, no que tres. Yay tamal. Ajá, muy bien. Con el número está priorizando la palabra. Sí, eso lo vemos en el siguiente párrafo también. Por ejemplo, el ejemplo que da aquí en el libro dice, para decir tres plátanos, no es necesario decir yay pula, ¿verdad? Se puede decir nada más yay pula. Sí, Yaipula, el número lo está significando el Ah, plátano. muy bien. Exacto. Entonces no tenemos que decir en plural cuando ya el número nos dice que está en plural, ¿verdad? Si quiero decir, dame cuatro tortillas, ¿cómo diría usted? Chinechmaga nahui tamal. Muy bien, Shinesmaga Nawi Tamal. Deme tres tomates. Chinechmaga yei tumat. El nombre, con el número está pluralizando la palabra. Sí, muy bien. Entonces creo que ya terminamos la lección 4. Y creo que con eso, Tiawi Yawitami, Titamit. Nemiyek, Anka, naha niau nikmana palnitakwa. Titamana. Naha niau nikmana se pula wan et. Sepulo Wantaha tai. pero tuvieron tu primer tipo. Ya, naha ni mañana an. Taha tesu ti Ya, mañana. ahí me servía. Soy un que me Te nimets, te nimets Soy Senpa. un tucnet, tía uticua, Naha niau nikwa nepula wang et. Yahiga, me soy un Yahiga. Me soy un tuc, soy un tuc. Suyuntuk. TSU, soy un tuc. Ah, Te estoy diciendo el plátano. suyuntuk, frito. Ajá, frito, Suyuntuk. frito. Si el Suyuntuk. frijol que va a comer, lo va a comer frito. Ah, te y ganaja, naja te nigneki ma ninaka tumawak. Ay, amiga. Semaya naja niau nikchiwa kwakwalaka neatu anepula. Aquí. Wantaja tai tiao titakwa. Tal, tai, tiao, Tai tikua. Tal, tiao tiao, tikwa. me está diciendo y usted que va a comer. Sí. Naja niao, niqua, tamal, guan, et, guan arroz. Yey tamal. Yei tamal. Netamal chiquitic, Chiquitico, chiquitico. netamal wey. ¿Qué es eso? Chiquitico. Chiquitic tamal. Chiquitico. Ah, nemi yek. Naha tesu niau nikua tamal. Naha niau nikua pula. Ya ves tu novatía. Ah, nemi yek. Anka naha niau an.
Bueno, te muestras el chichicuelto, nada. Botella. Nemiyek. Bueno. Tiawit timuitit Timuita, timuitat. Tiawit timuitat. Istik chikkei tunal. Tunal ipal netiutak. Tiawit timuitat. Istik chikkei tunal ipal netiutak. Chikwei. Chikwei tunal ipal netiutak. Tesu chikkei, chikwei. Chikwei. Chikwei tunal ipal netiutak. Pure chimuita de hasta tiuni tunal. Ah, nemiyek. Naha ni met maga padiush. Lleva el nombre de la tele. El nombre de la tele. Bueno, chimuita. Ah, nemiyek. Shawa, shawa, wantiut. Padiush. Te digo.